Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy le traigo lechuga. Lechuga para picarlo para las gallinas. Se le puede tirar así. La lechuga se le puede tirar así como se ve a la gallina. Pero resulta que este tipo de lechuga de aquí a mañana ya está seco y se va a poner más o menos como así, y ellos no lo va a querer comer. En cambio, vamos a picar este lechuga, lo vamos a mezclar con un poquito de concentrado. Después le vamos a poner en un tanque, y así entre el alimento y entre la hoja verde de lechuga juntamente va a trabajar en unión, y al final se va a formar un buen alimento. Así que, amigo, ya tenemos la lechuga, y en el mismo tanque lo vamos, después de mezclar en el suelo, lo vamos a tirar en el tanque. Amigo, también más adelante les estaré explicando para qué sirve la leche de la lechuga. Como puede ver, la leche de la lechuga, amigo, la leche de la lechuga sirve para bastante cosas. Y después les estaré explicando sobre la leche de la lechuga. Así que, amigo, en el día de hoy vamos a picar este lechuga en esta picadora. Después lo vamos a mezclar, después con algo de concentrado, y inmediatamente va hacia un tanque. En un tanque va a durar mínimo 4 o 5 días, dependiendo la cantidad que uno le tire. Pero es muy importante mezclarle alimento alimento concentrado con lechuga verde o otro tipo de hoja que sea verde. En este preciso momento vamos a proceder a moler o a picar para después de entonces mezclarlo con alimento para así seguir alimentando nuestra gallina y nuestra casa pueda que llegue más huevo de gallina por alimento verde. Así que vamos para allá.
Bueno, amigo, ya terminamos de picarlo, lo que es la lechuga. Como puede ver, el tanque está vacío. Como puede ver, la lechuga siempre sale más poquito o menos, porque como ellos son más suaves, así que sale menos. Así que lo importante es que ya tenemos algo de alimento para 2 días. Aunque no lo crea, amigo, aquí tengo alimento para 2 días y medio para las gallinas. Le digo porque las gallinas se comen la lechuga, los alimentos y juntos ellos se mantienen llenos. Por lo cual ellos siempre va a tener alimento para rato. En cambio, solo concentrado ya es algo diferente. Solo concentrado siempre se gasta más en las gallinas. En cambio, los verdes revueltos con los alimentos ya dura más y es para más tiempo, y las gallinas siempre está lleno. Así que, amigo, vamos a tirarle los alimentos ahora. Bueno, amigo, ya tenemos una pala de alimento sobre la lechuga. Y en este preciso vamos a procederlo con esta pala a mezclarlo como así, bien mezclado. Lo que pasa es que el polvo de los alimentos concentrados se va a mantener o le va a mantener a la lechuga más o menos seco. Le va a controlar la humedad que tiene la lechuga. Así que, amigo, vamos a mezclar. Bueno, amigo, ya mezclamos los alimentos y en este momento está en el tanque, listo para alimentar a las gallinas. Así que vamos para donde está la gallina. Bueno, amigo, ya estamos aquí con las gallinas. Aquí estamos con la gallina. Vamos a ver si le tiramos los alimentos. Mira, amigo, como él es lechuga verde, solamente le vamos a tirar esa cantidad. Solo poquito. Y los que queda los vamos a guardar por aquí. Bueno, amigo, aquí tenemos las gallinas comiendo lechuga. Como puede ver, no se ve tanto lo que son el alimento concentrado. Como puede ver, aquí podemos ver las gallinas comiendo, almorzando en este preciso momento. En este momento están comiendo lechuga. Y cuando ellos comen lechuga, ellos se mantienen llenos siempre y todos los días. Recuerda, amigo, para tener huevo de las gallinas, no solo se trata del gallo, sino también se trata del alimento. Ya le explico por qué. Porque yo he tenido gallo. Y he dejado mi gallina así simplemente andar a buscar su grillo, chigarrita, a que coma algo por sí solo. Siempre he tenido dificultades de que la gallina
ponga huevo y después cambie el sistema donde que teniendo un gallo y poniéndole alimento concentrado mezclado con verde, es mucho mejor porque ellos se lo comen todo y se mantiene lleno. Así que amigo, es muy importante los verdes para que ellos puedan poner huevo. Así que bendición amigo, le dejo con este video. Si le gustó el video, compártelo, suscríbete amigo, suscríbase. Dejo su opinión, su opinión es muy importante para mí, así que me gustaría saber qué es lo que opina cada uno, qué es lo que piensa. Así que, amigo, bendiciones y hasta el próximo.